Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué dice la mitad de la semana? ¿Qué dicen los que ya pueden salir? Ninguno puede salir todavía. ¿Quién anda por ahí? ¿Quién se conecta? Díganme que están conectados para empezar. ¿Quién, quién, quién? ¿No hay nadie? ¿Quién? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Si están conectados o no están conectados para empezar, díganme por favor, por favor, por favor, por favor. Ya vi, si están algunos conectados. Bueno, vamos a empezar con la receta de hoy. Es una receta súper sencilla, súper, súper sencilla. Es un encacahuatado. La proteína yo les di a elegir cuál querían. Podría ser cerdo, res o pollo. Yo se las recomiendo que sea con res. Digo con cerdo o con pollo, que es lo que sabe más rico, pero si no consumen esas dos proteínas pueden hacerlo con carne de res. Otra forma que podríamos cambiar la proteína, pues sí, podríamos haberla cambiado, no necesariamente proteína animal, podríamos haber hecho podemos también hacer unas tortitas de guasontles encacahuatadas, también son muy muy buenas y ahí no lleva la proteína tan presente, la proteína animal, solamente sería el queso, pero de ahí en fuera muy ricas también las tortitas de guasontle encacahuatadas. Bueno, vamos a empezar con la receta. Les digo, es una receta súper fácil. Es un encacahuatado muy parecido a un mole. No se le considera mole, me imagino que por la cantidad de ingredientes. Esta lleva menos ingredientes. Pero su base para espesarlo es el cacahuate. Es una combinación muy rica de los chiles con el cacahuate. Vamos a empezar entonces. Lo que yo les había pedido es que su proteína ya estuviera cocida. Ya y reservar en el caldo porque es lo que vamos a utilizar. Lo primerito que vamos a hacer va a ser, yo ya me adelanté un poco y vamos a empezar a asar los jitomates. Como ven, yo ya los tengo aquí asándose. Es lo primerito que vamos a hacer y vamos a empezar a también a prender este sartén para que agarre calor porque ahí vamos a hacer los chiles. Recuerden que la proteína ya está cocida, entonces ya vamos muy muy adelantados con la receta. Es una receta que rápido la vamos a terminar y vamos a disfrutarla esta tarde. El ajo, recuerden que yo les dije que cuando asáramos un ajo teníamos que asarlo con la cáscara para que no hubiera problema de que se nos llegara a quemar. Este ajo ya está, entonces lo voy a quitar. Le voy a quitar la cáscara y lo voy a poner en un bowl donde voy a ir echando todos los ingredientes que voy a ir asando para nuestro encacahuatado. Cuando cambiamos nosotros la semilla para espesar, en este caso, que en lugar de cacahuate yo le pusiera pepita, no le puedo llamar empepitado, pero así se le puede llamar pipián. Cuando se le cambia, cuando se hace con pepita, entonces es un pipián. También sabe muy muy rico el pipián. En este caso, si ustedes quieren cambiarlo por el cacahuate, y en lugar de cacahuate ponerle pepita, pueden hacerlo y ya tendrán un pipián. El pipián sabe muy rico con la carne de cerdo. Los chiles también pueden cambiarlos. No es una regla que tienen que hacer los chiles que yo les pedí. No es una regla. Pueden cambiar los chiles secos por ejemplo, el chile ancho lo pueden cambiar por el chile pasilla. Lo pueden cambiar por el chile cascabel. Pueden omitir el chile chipotle que yo les pedí. Pueden, en lugar de ponerle un chipotle de seco, le pueden poner un chipotle de lata. Hay muchas variantes. La base es la que vamos a respetar, que es el jitomate, la cebolla, el ajo y los cacahuates. De ahí en fuera ustedes pueden hacer sus variaciones y sacar sus propias recetas y versiones de un encacahuatado. También podemos acompañar un filete de pescado encacahuatado, sí, pero a ello les recomiendo que el filete sea a la plancha y solamente bañen la salsa digo, su filete con la salsa, y ya sería un pescado encacahuatado. Bueno, vamos a seguir. Ya están los tomates, digo, ya están los jitomates asados. Los voy a quitar. Voy a quitar y en este sartén, digo, en este comal que ya está caliente, voy a aprovechar, voy a tostar los cacahuates. Hay que tener cuidado con los cacahuates porque si se llegan a quemar va a amargar nuestro platillo. Entonces hay que tener cuidado. Si tienen miedo de hacerlo con las manos, lo podemos hacer con las pinzas, nada más teniendo cuidado de que no se nos vaya a quemar. Chicos, la siguiente semana es postre. No tengo
No tengo sugerencias para postre ahorita. No sé qué les parezca que me manden ahorita sugerencias y a ver si en lo que terminamos la receta decidimos qué postres damos. Recuerden que siempre me gusta un postre con horno y un postre sin horno para los que no tienen, dar esa opción. Y el sábado tenemos la receta de el pollo estilo americano, el pollo frito estilo americano junto con el puré y la ensalada. Esa receta va a estar muy rica, es muy muy rica, muy rendidora, para que no tengan necesidad de salir a comprar su pollo, su pollo frito. El sábado lo vamos a hacer. Y mientras vayan dándome opciones de postres, ¿quién anda por ahí? ¿Quién está conectado? En lo que yo tuesto los cacahuates, nos saludamos un ratito. El cacahuate lo que va a hacer, ustedes van a empezar a ver cómo brilla el cacahuate un poco. ¿Y eso qué quiere decir? Que está soltando sus grasas, son grasas naturales. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado de a la hora de estar tostando, estar moviendo, porque esa misma grasa hace que nuestro cacahuate se queme y, pues les digo, puede llegar a amargar su preparación. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Bueno, estos cacahuates ya están. Ahora lo que voy a hacer, voy a cambiar este sartén para acá. Voy a apagar el de acá y voy a vaciar los cacahuates que ya están tostados. Con cuidado los voy a vaciar. Si sí los tengo que quitar del comal donde yo los esté tostando, porque si los dejo con el mismo calor que tiene el comal, que guarda el comal, puede llegar a quemarlos. Entonces es preferible que ustedes tuesten algo o alguna semilla o algo y lo quiten de donde lo están haciendo, porque si lo dejan y se descuidan, se les puede llegar a quemar. Entonces hay que tener cuidado con eso, chicos. Bueno, estos cacahuates ya están tostados, vamos recapitulando. Tengo la cebolla asada, tengo el ajo asado, tengo los dos jitomates asados. Ahora lo que voy a hacer, este sartén ya está caliente, aquí tengo las especias que les pedí. Bueno, aquí tengo las pimientas gordas, el clavo de olor. En este caso yo voy a utilizar comino, ahorita les voy a explicar por qué, y un poquitín de canela. Yo voy a utilizar comino porque la proteína que voy a usar para el encacahuatado va a ser pollo. Si yo llegara a utilizar cerdo, lo voy a cambiar el comino, lo voy a cambiar por orégano. Nada más es la diferencia, cambiar esa especia porque es la que combina mejor con cada proteína. Ya saben que tengo el mortero listo, este no lo voy a moler en licuadora porque muchas veces no se llega a moler muy bien y no suelta su aroma, entonces voy a hacerlo directamente en el mortero. Si ustedes no tienen el mortero o molcajete, pueden hacerlo en la licuadora, nada más hay que tener cuidado de que lo hagan bien. Como ya estaba caliente, esto es muy rápido, entonces lo voy a vaciar. Igual con la palita de madera, si no lo hago con la mano, con la palita de madera. Todo, que no quede nada. Y ahorita lo hago. Ahora lo que voy a hacer, yo les pedí manteca. Ustedes pueden omitir la manteca. Si no quieren usar manteca, pueden usar aceite. Yo voy a utilizar manteca porque le da buen sabor. Y aparte de que es más sano cocinar con manteca que con aceite. Bueno, ahora lo que voy a hacer ahí, voy a freír los chiles. Ya saben que esto también es rápido porque si se llegan a quemar, llegan a amargar. Voy a tener aquí listo el bowl donde los voy a sacar. Lo voy a sacar en el mismo donde tengo el jitomate y donde tengo la cebolla. En lo que se calienta un poquitito más, voy a aprovechar para en ese bowl, yo ya tengo, les dije que ya tenía el pollo cocido, entonces con el mismo caldo del pollo, les dije que no lo tiraran, que lo reservaran, voy a poner un poco de caldo para que se vaya, y está caliente, para que se empiecen a remojar los chiles después de que los haya frito un poco. ¿Cómo va su tarde? Cuéntenme. ¿Listos para la receta del sábado y de la siguiente semana? ¿Quién anda por ahí? Bueno, en lo que se empieza a calentar el aceite para freír los chiles, en el mortero voy a triturar las especias. Ya saben, es canela, comino, pimienta y clavo. Tiene que quedar hecho polvito para que no nos encontremos alguna sorpresa en nuestro encacahuatado. Este no se le considera un platillo muy muy de fiesta, si se hace en ocasiones especiales, pero no en grandes
cantidades en las fiestas, no, no sé por qué, pero sí es un platillo del diario, sobre todo en los estados de Puebla, Veracruz, aquí mismo en el DF se le considera un platillo del diario. No es muy, muy de fiesta que digamos. Bueno, ya está caliente aquí el sartén. Voy a freír los chiles. Cuidado, recuerden de que no se les vaya a pasar porque si no va a amargar. Como me doy cuenta que ya está pasado por aceite y que ya se tostó, va a cambiar un poco el color y se va a empezar como a inflar en ese momento. Entonces lo saco y lo paso al caldo caliente. Ahora el que sigue. La cantidad de chiles también es dependiendo del picor que ustedes quieran. Estos son chiles que no pican, el chile ancho no pica y el chile chipotle tampoco. Solamente le da un sabor ahumado el chile chipotle, es muy rico. Entonces no tengan miedo de que les va a picar su cacahuata. Ahorita les voy a enseñar cómo cambia de color y es como se van a dar cuenta de que su chile ya está tostado o frito. Ahorita lo acerco para que lo vean. Ahora lo escurro para que no vaya a salpicar. Y ahorita se los enseño. Vean ahí cómo cambió un poco el color. Y eso quiere decir que ya está. Vamos con el que sigue. Vamos a echar de una vez todos. Para terminar. Les digo que es una receta súper sencilla, súper rica, súper rica. Lo pueden acompañar con lo que, bueno, yo les pedí frijoles o arroz. Si lo quieren así solo, no importa. Sabe rico también. Pero preferible con alguna guarnición. De hecho, pueden acompañarlo igual como lo hicimos con el amarillito. Recuerden que el amarillito lo acompañamos de verduras. Igual lo pueden hacer. Si ustedes van a hacer en lugar de una proteína en cacahuatada, las tortitas de guasontles que yo les recomiendo, pues solamente lo pueden hacer así, como si fuera un caldillo, el caldo en cacahuatado, y no importa que no lleve alguna guarnición. Bueno, este ya está. Ahí están. Vamos a dejar que se remojen tantito para pasarlo a la licuadora y continuar con nuestra receta. ¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda? ¿Quién anda? Vamos a colarlo, sí, sí lo vamos a colar ahora porque como son chiles secos, la licuadora tendría que ser muy, muy potente para que no tuviera algún... para que no le quedara algún pellejito de los chiles o yo no voy a quitarle la cáscara a los jitomates, entonces para que no encontremos ahí algo, alguna cascarita que llegue a incomodar, entonces sí lo vamos a colar. Si ustedes tienen una licuadora que es bastante potente o simplemente no lo quieren colar, no importa, su salsa no va a salir tersa, pero va a salir bonita, ahí con un poco de la textura del cacahuate, no, sino un poquitito la consistencia del cacahuate, pero no importa, así pueden dejarlo y sabe igual de rico, no, no importa. Bueno, creo que ya se remojaron un poco, ustedes pueden dejarlos que se remoje más tiempo y vámonos a la licuadora directamente. Recuerden, en la licuadora va el caldo de pollo que yo anterioridad ya cocí, el ajo asado, el jitomate asado, los chiles que ya pasé por un poco de manteca y se va a la licuadora. Ya que licué un poco, entonces ahora le voy a agregar los cacahuates. Yo voy a dejar unos pocos de cacahuates porque los voy a ocupar para la presentación. Pero si ustedes no quieren ocuparlos para la presentación, echen todos sus cacahuates a que se empiecen a hervir. Ya está, no lleva sal aún porque
caldo que yo tenía ya tenía sal, entonces por eso no, todavía no sazonamos. Vamos a sazonar, recuerden, casi casi al final. Vamos a colarlo para que nos quede una salsa tersa. Vamos a ayudarnos con un poco de consomé porque quedó abajo de la licuadora bastante. No vamos a desperdiciar nada. Entonces vamos a colarlo con un poquitín de caldo. Me ayudo de la cuchara. Recuerden que el sábado tenemos el pollo frito. Yo les recomiendo que compren fajitas de pollo, no compren las piezas enteras, porque a veces la fritura no alcanza o quedan crudas por dentro y eso no es bueno. El pollo crudo puede ser que nos dé salmonelosis. Recuerden que el pollo es muy delicado si no está bien cocido. Entonces por eso yo les recomiendo que mejor compren las fajitas. Y con estas fajitas no va a haber problema de que salgan crudas, aparte de que les van a quedar muy crujientes. Muchas veces el pollo, la pieza entera, no queda crujiente porque todavía sigue soltando jugo de que la pieza está muy muy gruesa y el calor no llega al 100% hasta el hueso de la pieza. Entonces por eso yo les recomiendo que lo hagamos con fajitas de pollo. Bueno, voy a agregar un poquitín más de aceite, ya terminé de colar. Voy a agregar un poquito más de manteca al sartén que ya tengo en la lumbre, el mismo que ocupé para asar, para freír los chiles. Le voy a agregar manteca, ya tengo la salsa colada. Cuidado porque puede llegar a salpicar si está muy caliente, ¿eh? Entonces tengan cuidado. Ahí está. Va a empezar a hervir rápido. Y el chiste o el secreto de todo mole o todo pipián o todo en cacahuatado o toda salsa en combinación que lleve chiles secos, el secreto es que se tiene que cocer o se tiene que sazonar o le tiene que dar su tiempo, es a fuego bajo. Empieza a hervir, le voy a bajar y a fuego bajo con paciencia tiene que empezar a cocerse nuestro encacahuatado. Muy sencillo, ya vieron que es una receta súper sencilla, súper rica, súper súper rica. Mientras se cose, yo ya tengo aquí lo último que le voy a agregar, que son las especias, y rectificar de sazón. Yo ya tengo un arroz que voy a utilizar como guarnición. Es un arroz que solamente le agregué sal, es porque es amarillo, porque tiene cúrcuma. Es un arroz con cúrcuma, es un arroz que está totalmente separado, que no está batido, porque siempre respetando la regla del 2 a 1. ¿Qué es 2 a 1? 2 tazas de líquido por una taza de arroz. Si ustedes lo respetan, les va a quedar el arroz bonito, separado, todos los granos separados. El tipo de arroz sí les recomiendo que sea un arroz de grano largo. No quieran comprar, no por ahorrarse unos pesos, compren un arroz que sea que traiga el grano roto o el grano muy pequeño, porque ese sí se les va a pelmazar. Pero inviertan en su arroz, es un arroz de grano largo, ese les va a quedar súper bien, no se les va a pelmazar. Y les digo, respetando siempre, siempre la regla del 2 a 1. Y tienen que probar su líquido con el que están preparando su arroz, porque a lo que sepa ese líquido es el resultado final a lo que va a saber su arroz. Entonces por eso tienen que probar el consomé con lo que lo están preparando, la salsa de jitomate, o simplemente molieron cebolla con ajo y un poco de sal, es a lo que va a saber su arroz. Porque el arroz es una esponja o algo que contiene bastante almidón, entonces lo va a absorber y va a absorber el sabor del líquido que ustedes le agregaron. Entonces también tengan cuidado en eso a la hora de que están sazonando su arroz, porque es a lo que les va a saber. Hay muchos mitos de cómo preparar un buen arroz, que si se remoja con anterioridad, que si se hace directamente de la bolsa, que si se le quita el almidón, no sé, cada quien tiene
su forma de hacer el arroz, yo lo que hago directamente lo vacío de la bolsa al aceite caliente o mantequilla caliente o líquido caliente donde lo voy a hacer, si es que lo voy a hacer al vapor, y ahí lo dejo, no más. No lo lavo, no, solamente llego a ver si tiene alguna piedrita, algún puntito negro en el arroz, como siempre. Se lo quito, pero hasta ahí, va directamente al aceite o a como yo lo vaya a cocinar, pero sin lavar, y a mí me funciona. No sé si a ustedes les funcione o no, pero si no, pueden hacer pues lo clásico que hace la abuelita, que lo remoja en agua caliente, después lo enjuaga hasta que salga el agua transparente, lo extiende en un lugar para que se seque y de ahí va el aceite. También lo pueden hacer, también es válido y también les va a quedar. Ya lo probé, le faltan las especias que se las voy a agregar ahorita. Ya el espesor es depende de lo que ustedes quieran, qué tan espeso quieran en cacahuatado. Yo lo quiero espeso, entonces no le voy a agregar líquido. Ahorita les voy a enseñar cómo va. Ahí está. Yo lo quiero espeso, entonces no le voy a agregar líquido, pero si ustedes lo quisieran un poquito más caldoso, le pueden agregar el mismo líquido del caldo donde cocieron sus verduras. Bueno, ahora es la hora de agregar las especias que ya están pasadas por el mortero para no tener riesgo de que no se licuaron bien. Y vuelvo a moler. Digo, a mover. Recuerden que esto es con paciencia. Con paciencia para que les quede un buen encacahuatado. Vean la consistencia, vean qué rápido estuvo, casi casi ya está para emplatar y para disfrutarlo. Vamos a probarlo. Está muy rico, muy muy rico. Le hace falta un poquitito de sal, y eso porque le hace falta sal. Porque por los chiles que agregamos, si hubiera sido solamente el consomé estaba muy muy bien de sal, pero por el jitomate y la cebolla y todo lo que le agregamos, entonces si le hace falta poquita sal, se la agrego antes de servir. Recuerden que hay que rectificar sazón antes de servir. Vamos a dejar un ratitito más, le bajo la lumbre y vamos a ver quién anda por ahí para saludarnos. Y recordarles que el sábado tenemos el pollo estilo americano, pollo frito estilo americano. Puré de papa con gravy, que es una maravilla y es tan fácil de hacer que ustedes se van a sorprender. Y la ensalada de col y zanahoria. Muy, muy rico, muy, muy rico. Y de postres no tengo opción. Espero que me manden opciones porque no tengo opción. Podemos hacer una gelatina, podemos hacer No sé si quieran que les enseñe a hacer los buñuelos con nosotros. Nosotros lo conocemos como buñuelos de viento, pero muchos lo conocen como buñuelos de molde, que son los bien buñuelos. Esos son muy ricos, muy muy ricos. Eso se los puedo enseñar a hacer, solamente que ahí nada más seguirían la receta y hasta que compraran su molde. O déjenme ver si yo lo tengo por aquí a la mano para enseñarles cómo es. Aquí debo de tenerlo, si aquí lo tengo, aquí está. Este es el molde que nosotros necesitaríamos. Este es su base o su mango. Se atornilla. Se prepara la masa para buñuelos. Este se mete a la masa y después de la masa se mete al aceite y sus buñuelos quedarían de esta forma. Clásico, como son los bimbuñuelos, así. Tal cual, que nada más se bañan de azúcar y quedan muy muy ricos. Esas también se las puedo dar, nada más que sí tendrían que comprar su molde. Ese molde lo venden también en las materias primas o lo venden las tiendas de autoservicio, creo que también las venden. Hay una tienda que se llama Anforama también lo vende. En todos esos lugares ahí los venden. Bueno, vamos a seguir con nuestra receta. Hoy nadie me manda saludos, o no veo. Bueno, vamos a probar nuestro encacahuatado. Está súper bueno. Ahora, en lo que yo voy a emplatar, vamos a calentar unas tortillitas para acompañar nuestro encacahuatado. Unas tortillitas moradas. Muchísimas gracias a mi comadre Rita, la de la tienda, por las tortillas moradas.
Vamos a acompañar nuestro encacahuatado con esas tortillitas. Comadre, muchísimas gracias por las tortillas. Bueno, el emplatado es muy sencillo, muy muy sencillo. Solamente tengo yo un plato grande. Vamos a poner en ese plato nuestro arroz. Yo no quiero que se junte, entonces voy a poner el arroz por un lado. Vamos a poner nuestro arroz. Con esa cantidad más que suficiente para una persona. Después voy a poner en la base el encacahuatado. Vamos a ponerlo. Vamos a darle una forma de espejo. Ahí está. ¿Vean? Una forma de espejo. Y vamos a poner nuestra pieza de pollo. A mí me gusta la pierna de pollo. Vamos a ponerle una piernita. Ustedes pueden ponerle, no sé, un muslo. O pueden ponerle pierna y muslo al mismo tiempo. No importa. Vamos a poner nuestra pierna ahí. Y vamos a ponerle, yo tengo una calabacita que cosí también, vamos a ponérsela por aquí, para que se vea bonito. Vamos a bañar nuestra pierna por encima. Que se vea la base de la pierna, a mí me gusta. Ahí está. Le falta un poquitín. Bien. Ahí está. Las tortillas, que no se nos olvide que las tenemos calentando. El cacahuatado ya estuvo. Recuerden que yo reservé unos cacahuates para decorar. Vamos a ponerlos nada más alrededor de nuestra salsa para que sepan que es un encacahuatado. Ahí está. Y siempre, siempre, siempre acostumbren o traten de que lleve algo verde. En este caso son dos ramitas de perejil que yo tengo. Lo vamos a poner. Ahí está. Les enseño. Es un emplatado súper sencillo. Pero no por lo sencillo pierde la estética y lo bonito de una presentación. Vean cómo su salsa brilla. Esto es por la grasa del cacahuate y por la manteca. Vean cómo brilla. Queda muy bonita. Vamos a acompañarlo. Esta vez yo hice un agua de tamarindo. Aquí está. Salud. Y las tortillas, que ya se están calentando. De hecho, ya están calientitas. Vean. Directo para probar nuestro encacahuatado. Bueno, ahí está la presentación. Les digo, es una presentación súper sencilla, súper rápida, pero no por eso le quita la belleza de lo sencillo y del cacahuate, el encacahuatado. Bueno, chicos, espero que no tengan ninguna duda de la receta. Les digo, es una receta hiper sencilla, hiper rica. Pruébenlo. Yo no lo voy a probar porque tengo que sacar la foto de presentación, pero en cuanto saque la foto, segurito me voy a comer ese plato. El Dani no va a alcanzar nada porque me lo voy a comer todo. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Abrazos. Y aquí continuamos el sábado. El sábado la transmisión va a ser a las 3 de la tarde. Nos vamos a tardar un poquito. Yo creo que ahora sí nos vamos a tardar, yo creo que cerca de la hora. Porque vamos a hacer tres recetas, ya saben, es el pollo, es el puré y es la ensalada. Pero les va a quedar súper, súper rico. Al rato les subo los ingredientes porque sí son bastantitos ingredientes. No son difíciles de conseguir, pero sí son bastantitos. Entonces al ratito se los subo después de que les suba la foto del encacahuatado y nos vemos el sábado. Muchísimos saludos, muchísimas gracias por acompañarme. Recuerden que los quiero mucho y que la cocina es para hacer magia.
Bye, bye.